Cuéntame, ¿cómo ha sido esta vuelta en Valverde? Un campo, bueno, pues que nunca es fácil, además. Es un campo cortito, pero que tienes que colocar muy bien la bola desde el tee y se hace bastante complicado. Empecé por el 6, haciendo un birdie muy bueno. En cada birdie seguidos al 7, al 9 y al 2. La verdad, empecé muy rodado, bastante bien. Y luego, bueno, seguí jugando muy bien y hice un bogey tonto, pero luego un par de birdies también bastante bueno, o sea que bien, contento, la verdad. Oye, llevas una temporada pues muy entregado a la enseñanza, lógicamente, y cuando uno enseña tanto, ¿le queda tiempo a sí mismo para, bueno, aprender algo? A ver, lo malo de dedicarte a la enseñanza y estar muy metido en ella es que no entreno nada. O sea, solo juego los lunes, con Raspo y con Javier Gallegos, hay veces que juego unos hoyitos y tal, pero como estoy con ellos, la verdad es que no me apetece jugar, prefiero estar con ellos. Y bueno, pues los lunes nada más. Pero vamos, como juegas muy poco, pues el lunes que juegas vas bastante motivado, ¿verdad? Bueno, cuéntame, el truco para ganar en un campo siempre complicado, porque los 9 hoyos a vosotros os complican un poco la vida, la verdad. Sí, o sea, dar 2 vueltas seguidas a los mismos hoyos, la verdad es que hay veces que hasta que se hace muy monótono. El truco, el pad, la verdad. O sea, he jugado bastante bien, pero el pad, he metido 3 o 4 pads buenos de 3 metros y eso es lo que hace que el resultado sea diferente.